Hola, bienvenidos a un nuevo live de todos los jueves. Aquí estoy con Simón. Hoy vamos a conversar un poco sobre preferencias de aprendizaje y neuromitos. Bueno, voy a introducir porque, o sea, tenemos que agarrar Sí, claro. como cada live, para las personas que no nos han visto, estamos haciendo todos los jueves un conversatorio sobre lo que es el método del árbol neurodidáctico, que es un método que estamos utilizando para el desarrollo de la plataforma NeKids, que permite justamente clasificar contenidos educativos y también identificar necesidades en los niños. De esta manera, haciendo un match entre el perfil neurodidáctico del niño y los diferentes recursos que hay disponibles. Mi nombre es Simón Hernández y yo soy el CTO de NeKids. Me encargo de la parte metodológica y tecnológica de la aplicación. Sí, mi nombre es Carla Leal, soy la CEO de NeKids y me encargo de toda la parte metodológica y la parte de los recursos educativos de la plataforma NeKids. En los últimos días hemos estado hablando sobre este método, que fundamentalmente es un árbol que maneja variables en cuatro áreas. La primera área que conversamos fue sobre competencias educativas. ¿Qué son las competencias educativas y en qué consisten? Por ejemplo, lenguaje, matemática emocional. Exacto, sí, porque también hablamos un poco sobre por qué es importante trabajar estas competencias educativas que nosotros incorporamos en la metodología, que tiene que ver con lenguaje, cálculo y emocional, y otro tipo de competencias que vamos a incorporar mucho más adelante. Correcto. Y todo desde el punto de vista de la neurociencia y la neurodidáctica. ¿Qué nuevos descubrimientos, qué avances han permitido la imagen del cerebro que permite ver las áreas que se activan y los últimos papers y todo este conocimiento de la neurociencia aplicada a la educación y esta clasificación de estos conceptos entran entonces en lo que se llamaría como neurodidáctica? Entonces, tenemos competencias educativas por un lado, que hablamos que son como estos conceptos abstractos superiores, que luego también están los procesos cognitivos y las funciones ejecutivas. Son las áreas que mencionamos en los diferentes webinars. Yo creo que la manera correcta de todas maneras de presentar esta información es yendo de lo básico a lo complejo. Entonces, son procesos cognitivos como aquellas unidades abstractas básicas de la cognición, memoria, Claro. imaginación, abstracción, categorización. Luego esto se convierte en las funciones ejecutivas, que es una función más avanzada. Si el proceso cognitivo son las funciones básicas, funciones ejecutivas son las funciones avanzadas. Y luego las funciones ejecutivas tienen que ver mucho que ver con lo que es el control inhibitorio. Sí, la memoria, la atención, todo eso. Correcto. Antes de avanzar, me gustaría decirles que estamos también por YouTube. También nos pueden seguir por ahí. Y para arrancar, déjame ver un momentico aquí algo. Y también es importante si desean recibir déjame más tarde. Ok, nos Hola, enviaron un hola, mensaje. hola. Hola, saludos, Rosa, Karina. Me Sí. perdí un poco la No, idea. el hilo que estamos llevando es Sí. este método del árbol neurodidáctico que empieza con procesos cognitivos, competencias educativas, funciones ejecutivas y el último área, que es la que vamos a hablar hoy, que son Exacto. preferencias educativas. Estamos aplicando una metodología que se llama construir en público, que nosotros estamos escribiendo el libro, estamos investigando todos los días y estamos desarrollando la plataforma y los algoritmos de recomendación. Pero al mismo tiempo estamos hablando públicamente de lo que estamos construyendo para que quede el registro documentado en video para Facebook y YouTube, etcétera, y que la comunidad de personas que están interesadas en temas de neurodidáctica puedan además contribuir con sus dudas, con sus aportes, con sus propias investigaciones. Y nosotros estamos haciendo como una recolección de toda esta información que nos está llegando. Para cualquier duda sobre los otros webinars, pueden ingresar en el historial de Facebook y pueden verlos también. O en el historial de YouTube. Ahí están O en todos los YouTube. webinars para que puedan seguir, para que puedan aprender de lo que hemos estado hablando todos estos jueves acerca del método. Y bueno, nada, vamos a comenzar, Ya hablando de. sí, hablando, vamos a conversar un poco sobre las preferencias de aprendizaje y cómo aprenden, cuál es la mejor manera de aprender del niño. Sumamente importante. Sí, en el contexto este evolutivo que hemos venido hablando, porque también hemos hablado del punto de vista humano. Me gusta verlo como históricamente. Imagínense el humano que aparece y tiene una cognición que, como hablamos, había hecho un sacrificio por este cerebro moderno, grande que tiene unos requerimientos nutritivos, etc. Sí. Ahí lo hablamos en procesos cognitivos. Luego estos procesos cognitivos
se convierten en funciones más complejas, que son las funciones ejecutivas. Entonces ya esta conciencia propia, cuando ya el ser humano tiene conciencia, ya tiene una cognición avanzada, además puede tener control sobre estas facultades y desarrollarlas, que es algo que es para, como vimos, el control inhibitorio, memoria, atención, son facultades para el éxito en la vida. Entonces son aprendizajes para facultades del éxito en la vida. Y luego competencias educativas que tienen que ver más con el entorno de la civilización, donde vemos que la era industrial, la era moderna, etcétera, da cierto valor económico a la adquisición y desarrollo de ciertas habilidades, como es el pensamiento lógico-matemático. Vimos cómo la escritura fue el inicio de todo, el desarrollo del lenguaje, bueno, primero oral y luego el desarrollo del lenguaje escrito. Y hoy vamos a empezar a hablar sobre estilos y preferencias de aprendizaje. Como siempre que introducimos un nuevo concepto de preferencia de aprendizaje, lo primero que vamos a decir antes que empiecen a escribir personas que efectivamente vamos a hablar hoy sobre cómo los estilos de aprendizaje es un neuromito y cuál es la polémica que hay y cuál ha sido la discusión sobre este tema. No, y también que existen muchísimos autores que hablan sobre los estilos de aprendizaje de los años 80, 60. Hay más de 71 modelos de estilos de aprendizaje, sí. Y el último paper publicado en el Diario de Psicología y Educación, que fue hecho en Grecia en el año 2020, habla un poco de cuál es la discusión, y vamos a hablar de eso brevemente hacia el final, pero antes que nada vamos a hablar, cuando hablamos de preferencias de aprendizaje y de estilos, que sí hay ciertas evidencias sobre esto, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la etimología, el origen de la palabra preferencia viene de pre, antes, y del latín praefere, que significa llevar adelante. Es como la prioridad, lo que tienes primero, lo que estás soportando primero. También está asociado a palabras como cuál es tu prioridad, ventaja, preeminencia o superioridad, así como alternativa, selección. Entonces, una preferencia es aquello que tú tienes por delante, como que lo que está primero. Y a nivel de aprendizaje, bueno, yo tengo una predilección, una preferencia, una inclinación a que prefiero consumir información, idealmente algo visual, y luego lo voy complementando, etc. Y la palabra estilo, si quieres vas a la próxima lámina, viene del latín stylus, que se refiere a este instrumento. El stylus era como un punzón que utilizaban los escritores para escribir sobre láminas de arcilla, y este punzón hacía que, bueno, que cada persona tuviera como una manera distinta cuando se veía el producto final de este escritor, y de ahí viene la palabra estilo. Es como una característica personal, una modalidad personal de cada individuo. Y etimológicamente realmente significa eso, punzón. Pero con esa idea de que, así como en la música, también es como las propiedades de una obra de un artista plástico, en ese sentido del punzón. Bien. Entendiendo un poco que estamos hablando de preferencias de estilo aprendizaje, como estas inclinaciones y prioridades propias de cada individuo, y continuando con la similitud que hemos hablado de la evolución humana, de preferencia de aprendizaje, entendemos que la naturaleza, que el ser humano, la especie humana, si bien es una sola especie biológica, entre ellas implica una diversidad humana, y dentro de esa diversidad humana hay una variabilidad humana. Lo que quiere decir que cada ser humano tiene sus características y preferencias y estilos distintos, y por lo tanto algo que se ha visto con el sentido común y la observación y la práctica empírica de los maestros que trabajan con niños es que cada uno tiene su manera preferida o de aprender o de motivarse. Bueno, quería hablar también que la UNESCO vincula esta idea, este principio de que cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos, y habla del concepto de educación inclusiva. Y la educación inclusiva es justamente este proceso de identificar y responder a la diversidad de estas necesidades y características diferentes. Y hasta ahí todos estamos de acuerdo, maravilloso, que nos interesa, sabemos que hay diversidad humana, sin duda, es un principio observado. Sabemos también que es necesaria una educación inclusiva y que los sistemas educativos deben desarrollar una educación inclusiva donde, para continuar aquí con el concepto de la UNESCO, involucra cambios y modificaciones en contenido, aproximaciones y estructuras en una visión común que incluye todos los rangos de edad y responsabilidad del sistema. Exacto, es importante incluir las adaptaciones curriculares también. Correcto, para el sistema que el currículum esté incluido todo este tema de diversidad. Ahora, desde los años 70, como mencionó Carla, sobre todo empezó a desarrollarse esta idea de que cada persona tiene un modelo o un estilo de aprendizaje diferente.
Y está este, hoy algunos hablan de neuromito, de que una persona es visual, auditiva, etc. El primer modelo que surgió fue el de las inteligencias múltiples, no el primer modelo, los dos más populares según el estudio del año 2020. Les voy a hablar ya un poquito del estudio. Se hizo un estudio en Grecia a más de 200 profesionales de la educación y se les preguntó sobre este tema de los estilos de aprendizaje. Curiosamente, hay dos modelos que eran los que surgían más, que era este que está, el BARC, y el de inteligencias múltiples de Gardner. El de inteligencias múltiples de Gardner desde el año 83. Son estas inteligencias múltiples que son muy conocidas, que tienen que ver con el área interpersonal, kinestésico, auditivo, etc. Y el modelo de Neil Fleming y Colin Mills, que es el modelo BARC. Esos son los dos modelos que la mayoría de los educadores conocen o manejan o incluían en este estudio. El estudio fue hecho con preguntas abiertas, preguntando justamente sobre cómo aplicar las estrategias de estilo de aprendizaje que entendían por ello. Ahora, entra el tema de que el 90% de los profesores en el Reino Unido y Holanda aceptan esta idea de estilos de aprendizaje. En España es hasta el 91%. Y en Grecia, que es donde se hizo el estudio, hasta el 97%. Es decir, es un concepto aceptado, difundido, y la gente lo intenta aplicar en sus clases. Pero el tema es que se empezaron a ver que hay dos problemas particularmente. El primer problema, que yo creo que es el más importante, es que no hay una evidencia neurocientífica que soporte que cada persona tiene un canal preferido para consumir información y aprender. La verdad es que si yo te entrego la misma información de manera visual en un tema y luego te la entrego de manera auditiva o kinestésica, vas a aprender igual. El aprendizaje es el mismo y ahí es donde está el tema de esa evidencia empírica de que no puedes de que solo vas a aprender, solamente vas a aprender si te lo presento de manera visual. Ahí está como uno de los principales confusiones. Luego, el otro problema que hay es que como hay tantos modelos y tantos conceptos, las personas desarrollan sus propios conceptos y nadie está de acuerdo con qué realmente son los estilos de aprendizaje y cuál es el modelo a utilizar. Hay algunas evidencias de que, por ejemplo, las personas que se reportan a sí mismos como aprendedores visuales, cuando le hacen imagen cerebral, se ven que efectivamente la imagen la convierten en palabras o activan o relacionan las áreas cerebrales entre imagen y palabras, etc. Los profesores reportan también de que, bueno, que si han visto cómo los estudiantes, cuando se le cambian las estrategias, se motivan más, etc. Entonces, aquí es donde entra la polémica y la discusión, ¿no? Entonces, los dos puntos principales, y hay unas organizaciones que son las que han peleado, si quieres, Education Endowment Foundation, es una de las que no dice que es un neuromito, dice no hay suficiente evidencia para justificar la adopción de estilos de aprendizaje en el aula, y se recomiendan otras estrategias que estén más comprobadas empíricamente. Y el CERI, que es el Centro de Investigación y Desarrollo Educacional, que es una rama de la OECD, la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, ellos sí hablan de que es un neuromito en plano. Y lo que falta realmente en este tema, o el punto en el que estamos en el año 2021 y con los papers actuales que hay, es no hay un sistema, un corpus teórico que sea como la única fuente de verdad sobre el tema de estilo de aprendizaje. Y la evidencia empírica de su efectividad en clase es insuficiente. Entonces, ¿cómo que? Todavía no se sabe, está abierto a interpretación. Lo que sí se ha demostrado es que, o el problema que hay es, cuando los profesores aplican estilos de aprendizaje, o el padre, o el profesional, el pedagogo, y aplica a cada uno un niño una categoría, como que este es el grupo de los niños visuales, este es el grupo de los niños audiovisuales, y solamente les da a ellos ese canal, eso es un error, porque está evitando que los niños adopten como esos retos de aprender de canales diferentes. Lo que sí está comprobado neurocientíficamente es que cuando yo te enseño el mismo tema por diferentes canales, hay un reforzamiento al aprendizaje. Y hay un ejemplo. Se hizo el estudio, y la mayoría de estas historias de estilo de aprendizaje son porque la persona reporta a sí misma cuál es el estilo que más le gusta. De estudiantes de medicina, los profesores prefieren enseñar por texto y redacción, y los estudiantes dicen que ellos prefieren kinestésico, es decir, ellos quieren estar, por ejemplo, con el cuerpo y ver, y si voy a practicar una operación, una cosa es aprenderlo leyendo y otra cosa es hacerlo con las manos, efectivamente. Lo que se demuestra es que
Si tú estudias la teoría y además practicas la kinestesia, el aprendizaje es mejor. Entonces, otra crítica que se hace al aprendizaje es que como es algo tan difundido, las entes que entregan financiamiento para diferentes programas educativos, a veces pueden preferir un programa sobre otro y eso causa conflictos. Como, realmente no hay un canal que sea mejor. Es decir, si esta persona prometió un programa que es completamente visual, porque hay más estudiantes que son visuales, eso no es, es lo que se critica. Lo que se prefiere es que las personas aprendan de manera multimodal y que utilicen diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos nosotros con Nick? Ya para finalizar mi parte. Okay. Es que nosotros no queremos categorizar a los niños o evaluarlos. Sabemos que esa no es la estrategia. La estrategia es darles a los profesores una manera de obtener, y a los padres y pedagogos, una manera fácil de conseguir un recurso que estimule un canal en particular. Por ejemplo, digamos que yo quiero enseñar a los niños sobre cálculo, pero no sé cuáles programas de todos los que ofrecen incluyen ejercicios kinestésicos. Al poner el filtro kinestésico en la plataforma, ese programa va a aparecer. Nosotros lo que ofrecemos es una diversidad de programas y por eso preferimos, como quizás no hablar de estilos de aprendizaje, ni tanto de preferencias, sino incluso de modalidades de aprendizaje o formatos de aprendizaje. Exacto. Y nosotros evaluamos un poco el nivel del niño en diferentes áreas y hacemos match entre lo que él autorreporta como preferible para darles como prioridades. Pero la idea es que en la práctica, en la estrategia, se utilicen prácticas comprobadas empíricamente por la neurodidáctica y que tengan multimodal la aplicación de estas estrategias. Excelente comentario aquí de Rosa. Concuerdo, se debe trabajar con los distintos tipos de aprendizaje y que sea lúdico. Sí. Exacto. Y aquí es donde entra la parte de la neurociencia cognitiva y la disciplina de la neurodidáctica, que se enfoca en este tipo de procesos de cómo es la mejor manera de aprender del niño. Entonces, ahí es donde vamos a atacar un poco sobre el cerebro. El cerebro, antes de avanzar un poco, es fundamental, está demostrado que efectivamente las estrategias lúdicas crean un mayor engagement, es decir, los niños están como más motivados. Claro, y algo que habla el estudio es de que los profesores todos buscaban maneras y ellos empíricamente habían comprobado que al cambiar canales y al incluir lúdica, los niños se veían y los estudiantes más motivados. Entonces ahí es donde entra el tema de ¿por qué tú me dices que algo es un neuromito cuando yo en mi clase he comprobado que sí funciona, etcétera? Entonces ahí es donde está como la discusión. Claro. Lo que hay que evitar son las malas prácticas de llevar la clasificación y categorización. Y de otra cosa que no mencioné, combinar teorías. Los profesores, o lo que vieron los investigadores, es de que se combinan muchas teorías de, por ejemplo, lo que es el conocimiento del comportamiento, del conductismo, por ejemplo, ideas del conductismo con estilos de aprendizaje, como que tienen una mezcla, hacen una sorta de concepto. Sí, entonces, esa confusión es lo que en el año pasado, en el estudio, quiso como clarificar. Pero, bueno, como todas las personas que estamos interesadas en la neurodidáctica, yo creo que la mejor manera más segura a la hora de aplicar la estrategia es ir a ver qué dice la neurociencia, qué se ha comprobado empíricamente y utilizar esas estrategias. Y la institución que mencioné, la Education Endowment Foundation, es una de esas instituciones que promueve estas estrategias que están empíricamente comprobadas. Y con Nikis lo que queremos es justamente darles a las personas las herramientas para conseguir estos recursos mejor y ellos sí crear ellos mismos un mix, como una educación multicanal, que sea multimodal. Exacto. Aparte que el cerebro es multisensorial, entonces eso es lo que vamos a hablar un poco sobre la neurodidáctica. Y es que, ¿cómo aprenden los niños? Según las preferencias de aprendizaje. Vamos a tratar un poco sobre el tema de inteligencias múltiples y la neurodidáctica. Este fue un estudio del año 2002. Ellos hicieron un estudio con respecto a las inteligencias múltiples, que ellos hablaban un poco, hay que conversar un poco sobre la inteligencia, y es que la inteligencia es una capacidad unitaria o que abarca varias capacidades. Sin embargo, en posición a esos enfoques de perfil más reduccionista, ellos hablan que proponen un enfoque de inteligencias múltiples que se trata de un planteamiento sugerente y acaso también provocativo que permite problematizar sobre el fenómeno de la inteligencia más allá del universo o de lo cognitivo. Entonces, hablarles un poco sobre inteligencia,
implica la habilidad necesaria para resolver un problema o para elaborar productos que son importantes en un contexto cultural. Aquí se habla un poco sobre la resolución de los problemas y de la creatividad. Sí, de hecho, hay una frase de Einstein que yo creo que inspiró a Howard que tiene que ver como que todos somos genios, decía Einstein, pero si juzgas a un pez por su capacidad para escalar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Entonces, el concepto es de que todos tienen una genialidad o todos tenemos capacidades, pero no necesariamente todas son lógicas matemáticas. No necesariamente todas son de redacción. Y ahí es donde Howard Gardner dijo, es verdad, tenemos que usar un concepto muy limitado de lo que es la inteligencia, y él expandió este concepto. Yo recuerdo que en el año 2013, alrededor 2012, yo hice un estudio con Fundación Chacao e hicimos encuestas a los niños de autorreporte, que es lo que en el momento se hace, de cuáles ellos eran las inteligencias que preferían. Y cuando hicimos el análisis, nos dimos cuenta también de que hay un tema cultural importantísimo en esto de las inteligencias, porque incluso a través de géneros pudimos ver cómo niños y niñas contestaban cosas similares según género. Entonces, por ejemplo, las niñas preferían más lo kinestésico, emocional, interpersonal. Los niños estaban muy asociados a psicológico y matemática. Entonces, uno empezaba a hacer como esas conclusiones. Pero yo estoy de acuerdo de que el instrumento, al ser un autorreporte y ser observación de los profesores, es limitado. Entonces, la mejor manera de estudiar esto es hacerlo con imagenología cerebral para ver efectivamente cómo está funcionando este tema, porque son conceptos abstractos que intentamos aplicar a estructuras cerebrales. Y estudiar los papers, saber quién dice y cuáles son las estrategias más efectivas en base a eso. Y que eso es lo que hacemos nosotros con la plataforma. Correcto. Okay. La tecnología, gracias, es lo que quería decir. Que me quedé. Es muy difícil para un profesor estar en una clase y hacer ese nivel de análisis tan específico. Y sobre todo a un salón con 40 niños. Y combinar todas esas variables, porque claro, lo que nosotros queremos hacer con la plataforma es de que la plataforma hace todos esos cálculos por nosotros. Entonces, cuando el niño hace sus tests, hace sus evaluaciones, etcétera, y nosotros tenemos la evaluación ya de los productos, toda esta combinatoria, toda esta recomendación se hace de manera automática y se obtiene un grupo de estrategias y recursos a utilizar para cada estudiante según sus necesidades particulares, y que ahí el tema de la diversidad y la inclusión es fundamental. Pero solamente con la tecnología es que lo vamos a lograr hacer, porque somos seres humanos y tenemos tiempo, recursos limitados, y el nivel de esfuerzo que requeriría hacerlo estudiante por estudiante sería masivo. Sí, hablarles un poco, muy rápidamente, sobre los tipos de inteligencia que nosotros nos enfocamos en la plataforma. Nos enfocamos en la inteligencia lingüística, que Howard Gardner lo define como se refiere a la adecuada construcción de las oraciones, la utilización de las palabras de acuerdo con sus significados y sonidos. Generalmente esta inteligencia la desarrollamos mucho en el aula, la lingüística y la lógica matemática. Pero ¿dónde quedan las otras inteligencias? Entonces, eso es un... Otra es la inteligencia musical, que se refiere al uso adecuado del ritmo, melodía y tono en la construcción y apreciación musical. Generalmente aquí se utiliza un poco la parte del teatro, de los shows de escolares. La inteligencia lógico-matemática se refiere a la facilidad para manejar cadenas de razonamiento e identificar patrones de funcionamiento en las relaciones de problemas. Inteligencia kinestésica. Ellos hablan un poco sobre señalar la capacidad para manejar el cuerpo en la realización de movimientos en función del espacio físico y para manejar objetos con destreza. Otra cosa, hablando de lo que necesita, que es fundamental. Sí. Se ha demostrado que caminar estimula la actividad cognitiva, y es que hay una conexión muy importante en todo el sistema nervioso cuando estamos moviendo el cuerpo. Dicen que el solo caminar, el cerebro está haciendo un gran esfuerzo ya en coordinar todo lo que está sucediendo en el proceso de caminar, dar una caminata por el parque, etc. Y que toda esa actividad cerebral estimula el cerebro. Entonces, la conexión de lo kinestésico es muy importante para estudiar temas. Y me lo repito mismo a mí mismo, porque yo soy muy de leer y la visual, etc. Y aplico muy pocas estrategias kinestésicas en mi aprendizaje. Y es importante incorporarlas, por lo que hemos hablado de que la evidencia habla de que es el aprendizaje multimodal el que contribuye a reforzamiento de aprendizaje. Sí, porque el cerebro es multisensorial y incorpora todos los sentidos. Entonces es importante. Ok. La inteligencia espacial, aquí se refiere un poco a la habilidad para manejar los espacios, los planos y la capacidad de visualizar objetos desde perspectivas diferentes. Aquí generalmente utilizan este tipo de inteligencia lo que son los arquitectos.
pero en realidad todos los utilizamos, la inteligencia espacial. La inteligencia intrapersonal, Howard Gardner abarca un poco sobre la capacidad que tiene una persona para conocer su mundo interno, es decir, sus propias y más íntimas emociones y sentimientos. La interpersonal muestra la habilidad para reconocer las emociones y sentimientos derivados de las relaciones entre personas y grupos. La naturalista, si quieren, esta presentación se pueden ver al correo, cualquier cosa, para ahondar más. Esto es como para refrescar, porque sí, este material está en el 83. Sí, exacto, sí. Y ciertamente hay personas que quizás no lo conocen, pero esta es la base de la cual surgen muchos otros modelos. Exacto. Y hay modelos que hablan incluso sobre la tendencia, por ejemplo, de aprender de forma colaborativa o individual. Es decir, hay muchas variables que la gente ha observado para intentar clasificar, pero este es como el clásico. Y faltan dos más, ¿no? Que son dos propuestas nuevas, que es a eso es lo que quiero ahondar un poco. Y la inteligencia naturalista, que muestra la habilidad para discriminar y clasificar los organismos vivos existentes en la naturaleza. Pero en este estudio, del cual les estaba conversando en el 2002, desde el año 2000, Howard Gardner ha estado realizando varias investigaciones porque, al parecer, estos son planteamientos hipotéticos, todavía no es nada muy concreto. Existen dos nuevas inteligencias, que es la inteligencia moral, que se refiere a la capacidad de algunas personas para discernir entre el bien y el mal. Aquí generalmente hablo un poco sobre la convivencia humana. Se preocupa por eso, por la convivencia humana o por el respeto a la vida. Y está la inteligencia existencial, que aquí se habla un poco sobre la sensibilidad por la existencia del ser humano. Aquí él se refiere un poco a que generalmente el ser humano se muestra inquieto por reflexiones sobre la trascendencia humana, sobre el alfa y el omega. Entonces, estos son planteamientos hipotéticos que no es nada todavía muy concreto. Bueno, aquí hay que, como creadores de la herramienta, nosotros hemos decidido incluir esto como parte de los filtros de recomendación. Es decir, estas características de los recursos. Por ejemplo, si sentimos que un recurso está ofreciendo una buena cantidad de métodos kinestésicos, eso va a tener una valoración numérica que va a permitir la recomendación en el algoritmo de recomendación. En el top 10, pero estamos abiertos a que si la evidencia en los próximos meses o años cambia y se da otra la variable que tenemos que calcular, vamos a tener que, particularmente esta sección, que es la última, de preferencia de aprendizaje, actualizarla. Pero como los maestros, profesores y padres están tan familiarizados con estas inteligencias, sentimos que es un recurso súper útil cuando ellos quieren crear un programa educativo que sea variado y que quieran conseguir un recurso, como, por ejemplo, un cuadernillo o algo que tenga recursos nuevos y no sepan. Exacto, un audiolibro, un libro, pones el tema biología, Google, pones el tema en el buscador biología, y pones los filtros y lo puedes conseguir, o haces que el recomendador, lo haces de manera automática, el sistema de recomendación, para los conceptos, por ejemplo, de competencia educativa. Exacto, y para ahondar un poco más, hablarles un poco sobre por qué estamos incorporando estas inteligencias múltiples en el método del árbol neurodidáctico, que es nuestro método que contiene la plataforma NIKIS. Y es que nosotros, algo indispensable que nosotros incorporamos mucho, es la parte de la neurodidáctica, porque la neurodidáctica y la psicología y la pedagogía y todas estas disciplinas que en conjunto han demostrado que para mejorar el aprendizaje es fundamental comprender cómo funciona el cerebro del niño, para así aplicarlo mejor al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos con este método? Nosotros incorporamos, como bien ha mencionado Simón, nosotros incorporamos nuevos recursos para fomentar la adquisición de habilidades y destrezas. Porque lo que nos interesa es que el niño aprenda por distintas vías posibles para así sea más provechoso el aprendizaje. Por eso es que incorporamos todo esto, porque sabemos que el cerebro es multisensorial y el niño aprende por muchas vías y el aprendizaje tiene que ser muy lúdico y didáctico. El próximo paso que tenemos planificado es justamente conversar con padres y profesionales pedagógicos para ver cuáles son sus necesidades, cuáles son los retos que están trabajando y nosotros adaptar la plataforma y la oferta que damos en función de ustedes, que son quienes son la comunidad que nos ayuda a crear la plataforma. Y también ver cuáles son los retos particulares de cada niño y ofrecer recursos que
que intenten abarcar todos estos casos posibles en la medida de las posibilidades. Inicialmente, cuando hablábamos de preferencias de aprendizaje, cuando estamos desarrollando el método, también queríamos incluir el tema de gustos, ¿no? Como hay niños que quizás, por ejemplo, el caso tuyo, yo me acuerdo mucho de uno de tus estudiantes, que él quería que le enseñaran, pero le gustara el tema Pokémon. Entonces, finalmente Carla diseñó un programa solo para él, de todos los niños que tenían, con un programa Pokémon, y funcionó. Entonces nosotros decíamos, oye, ¿cómo pudiéramos automatizar esto para, por ejemplo, si es algo que si es algo tan común que se repite tanto, pudiéramos incluso incluirlo? Entonces, ¿en qué etiqueta ponemos esta característica particular del niño? Bueno, la pondríamos acá, en preferencias de aprendizaje, porque es un gusto que el niño tiene, etc. Sí, yo lo que hacía, recuerdo muy bien a ese alumno, era que él tiene un diagnóstico, él es un niño con TDAH, pero no le gustaba, no, él decía, no me gusta el estudio. Entonces, recuerdo que no le gustaba nada de cómo se lo mostraba. Entonces dije, bueno, tengo que comenzar, ¿qué es lo que más te gusta a ti? Pokémon. Ok, bueno, vamos a realizar lenguaje Pokémon, matemáticas Pokémon y todo incorporado con Pokémon. El niño ahí yo vi que vi un gran avance al incorporarle toda la temática de Pokémon, porque vi que él se concentraba más y mantenía su foco en el estudio. Entonces, ese es el tipo de aprendizaje de recursos que queremos incorporar en la plataforma. Claro, pero entonces podemos poner un hashtag o un tag a cada recurso que tenga este tipo de cosas, por ejemplo, asociadas a series animadas o algo. Entonces, eso permitiría a las personas identificarlo más rápido e incluirlo en su estrategia. Pero bueno, ahorita nos interesa mucho la parte conceptual, la parte científica, de cuáles son las estrategias que podamos recomendar al ser recomendadores, pero también escuchar del otro lado, y es un poco la idea también de los live. Sí, mira este comentario. Estar conversando con las personas. Súper interesante, buenísimo que uno tenga este tipo de información para poder entender un poco más a los niños y saber llevarlos de la mejor manera para poder desarrollar todo su potencial. Gracias, Ana. Así es, gracias, Ana. De hecho, tenemos un estudio que hicimos con diferentes profesores y pedagogas que hablaban justamente de cuáles eran sus retos, etcétera, y deberíamos ya finalmente hacer como el informe final y presentarlo aquí en el live para que compartir toda esta información que hemos estado recolectando. Claro. Ya con esto finalizamos la categoría de los neurodidácticos. Finalizamos abril. Bueno, muchísimas gracias por sumarse a todo este seguimiento de todo lo que hemos conversado un poco sobre el método del árbol neurodidáctico, que bueno, pronto lo vamos a sacar. Vamos a estar escribiendo. Los artículos del libro van a ir entrando en el blog. El blog es arbolneurodidáctico.com. Sí, y pueden ingresar al blog y ir viendo los artículos que estamos subiendo. Y luego esos artículos los vamos a ir reuniendo todo en lo que va a ser la primera publicación del libro, que a las personas que estén inscritas a nuestro newsletter le va a llegar de manera gratuita inicialmente esta primera versión. Y luego lo vamos a estar activando en lo que es la tecnología, es decir, la aplicación de esta teoría al método en la página. Para el próximo webinar del jueves, como ya finalizamos con el árbol neurodidáctico, vamos a estar anunciando cuál será el próximo tema que aún no hemos decidido. Sí, si quieren estar al tanto de toda esta información, de todas estas investigaciones que hemos estado realizando y que queremos compartirlas, dejen sus correos y los vamos a inscribir al newsletter para que obtengan toda esta información. Oye, muchas gracias a Rosa, a Ana, Karina, a Marmilla, que han estado en el live, nos han acompañado. Karina nos dice, qué linda la historia del aprendizaje personalizado. Sí, es una historia que recuerdo mucho justamente por lo curioso del gusto de los niños. Sí, el gusto de los niños a veces te sorprende. Bueno, no sabemos aún el próximo webinar de que vamos a anunciarlo en la semana, ¿verdad, Carla? Vamos a anunciarlo en la semana. ¿Cuál va a ser el próximo tema que vamos a hablar? Porque ya el árbol neurodidáctico, recopilando, van a ser estas cuatro áreas solamente. Procesos cognitivos, luego funciones ejecutivas, competencias educativas y preferencias de aprendizaje. Eso es el método por los momentos. Creemos que con esto abarcamos lo esencial y lo central para crear estas estrategias personalizadas adaptadas a las necesidades educativas de cada niño. De cada niño, exacto. A las preferencias. Saludos, Luisa. Para cualquier cosa, dejen sus correos y les estaremos avisando sobre los nuevos eventos y nuevos invitados que vamos a tener los jueves. Así que nada, muchísimas gracias y
Gracias por sumarse al live. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Amén.